en transmisión. Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia. Puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Somos tu canal, somos Falconía. Hola, ¿qué tal, amigos? Sean bienvenidos a este contacto informativo de su noticiero ¿Qué pasa? Los acompaña Odín Hernández. Antes de comenzar a repasar las informaciones más relevantes del día de hoy, no olvides seguir las medidas preventivas para combatir el COVID-19. Recuerda que juntos somos más. Comenzamos con la información. En materia nacional, Venezuela registra 77 nuevos casos positivos por coronavirus. Muy buenas noches para toda Venezuela. La reunión permanente que realiza la Comisión Presidencial para el Control y la Prevención del COVID-19 hoy tuvo una reunión más extendida. Hemos estado analizando lo relativo a los casos importados de los connacionales que están regresando a nuestra patria de distintos lugares, de Colombia, Ecuador, Brasil, Chile, Perú. Si me permiten, voy a retirarme la mascarilla para continuar con mi intervención. Le decíamos que hoy hemos tomado mucho más tiempo para analizar la situación que se ha venido presentando a raíz del regreso de nuestros connacionales. En las últimas 24 horas debemos informar que se han detectado 77 nuevos casos para incrementar la cifra de casos registrados en Venezuela por COVID-19 a 618 casos. El 83% de estos casos son casos justamente importados de quienes, negados al derecho a la vida, al derecho a la atención de su salud, al no tener acceso a la salud gratuita como en el caso de Venezuela, sino que en estos países se les persigue, se les condena por ser venezolanos y han tomado la decisión de regresar a nuestra patria, bueno, ha significado un incremento de la tasa de contagio de estos connacionales. Estas cifras revelan, cuando nos ponemos a estudiar los casos importados, revelan que tiene mucha relación con el nivel de incidencia del COVID-19 en Colombia, en Brasil, en Ecuador, en Chile y en Perú. Países donde, bueno, se ha desbordado la curva exponencial. Vicepresidenta Ejecutiva se pronunció sobre el reciente decreto de toque de queda para el municipio Páez de Apure para prevenir cadena de contacto. En ese sentido, queremos anunciar que el presidente Nicolás Maduro ha decidido decretar un toque de queda en el municipio Páez del estado Apure, que se hará efectivo a partir de las 4 de la tarde hasta las 10 de la mañana del día siguiente. El aislamiento de quienes están regresando justamente para evitar que se genere una cadena potencial de contagio en nuestro país. Y sobre todo se ha decidido, y fue un planteamiento que le hizo la comisión al presidente y fue aprobado, que los puestos fronterizos deben mantenerse allí, entonces, la cuarentena obligatoria de 2 semanas sin que las personas sean trasladados a los estados receptores, sino hasta que se haya cumplido este aislamiento físico de 2 semanas. Todas las medidas están dirigidas a evitar cualquier posibilidad para que ocurra una cadena potencial de contacto. Así que son medidas nuevas, ya estamos en comunicación. 5 contagios por transmisión internacional y 8 por comunitario, así lo informó Delcy Rodríguez. Internacional. El primero de ellos, un niño
de un año de edad del Distrito Capital, tuvo contacto con un tío que regresó de Colombia. Entonces allí vemos que hay una fórmula de contacto que generó la transmisión en el caso de este niño que ya fue ingresado en un hospital Centinela. El segundo caso es un hombre de 41 años, de Anzoátegui, es conductor de una gandola y tuvo contacto con viajero internacional de Brasil. El tercer caso, también es una mujer de 63 años del estado Bolívar que tuvo contacto con un viajero de Brasil. El cuarto caso es un hombre de 68 años del estado Bolívar, tuvo contacto con un viajero internacional de Colombia. Y el último caso de contacto con viajero es una mujer de 51 años del estado Bolívar que tuvo contacto con viajero internacional de Brasil. Allí ya vemos 64 casos importados, para hacer un resumen, 8 casos comunitarios. Por eso debemos estar muy atentos a que se respeten todas las medidas. Hemos llegado al final de este contacto informativo de Tu Noticiero Que Pasa. Los acompañó Odín Hernández. Recuerda seguir las medidas preventivas. Juntos somos más contra el COVID-19. Hasta la próxima.